Amigos de Cancomo Natural, bienvenidos una vez más a este su canal. En esta ocasión estamos visitando el pueblo de Tizantún, Yucatán, que quiere decir lo que está escrito en piedra. En esta ocasión vamos a visitar parte del centro de la ciudad. Estas imágenes es la entrada al pueblo de Tizantún, pero vamos a pasar por el centro. De ahí nos vamos a ir hacia las haciendas abandonadas o desfibradoras abandonadas de este bonito pueblo. Fue muy grato para mí en esta ocasión descubrir que está prosperando este pueblo, este bello pueblo donde yo nací hace unos años, o hace muchos años, en 1963. Vamos a visitar las desfibradoras abandonadas de este pueblo. Y estamos recorriendo las calles. Esta visita a mi pueblo fue por cortesía de mi hermano, que me invitó a pasar unos días con él en este pueblo. Y yo acepté con mucho gusto. Hace años que no convivía con mi hermano. Él me invitó, yo quiero fuera unos días a nuestro pueblo, y ahorita estamos viendo la iglesia de la Santa Clara. Vamos a recorrer un poco de nuestros recuerdos, hacer memoria de nuestros recuerdos que vivimos en este bonito pueblo. Este es el camino que lleva hacia el puerto de Santa Clara, hasta 10, perdón, a 12 kilómetros, 14 kilómetros del poblado de Tizantún. Santa Clara es un puerto de pescadores que pertenece al municipio de Tizantún. Estas son las calles que nos lleva, o el camino que nos lleva a Santa Clara. Vamos a seguir recorriendo un poco de estos caminos, de estas colonias de poblado de Tizantún. Y de ahí nos vamos a ir a recorrer las haciendas o desfibradoras que están abandonadas. Este paso del huracán Isidoro en el 2002, que afectó esa zona de la península de Yucatán, muchas desfibradoras ya no volvieron a levantar. Este es un campo de softball, de béisbol, de la colonia Vicente Guerrero, de este poblado. Esta es la escuela Vicente Guerrero. Esta es una de las desfibradoras que está abandonada, que se llamaba o se llama Santa Rosa. Había otra más adelante que se llama Santa Vista, que hace muchos años ya desapareció. Ya no hay vestigios de ella, cuando menos en esta quedan estas paredes, estos muros que están todavía de pie. Toda esta era Santa Rosa, una desfibradora grande, era muy grande, me acuerdo que era muy grande. Mucha gente trabajaba en ella. Se sacaba la fibra del Elequén,
en grandes proporciones. ¿Sí? Había muchos carritos o trucks se le llamaba, y iban carritos que iban sobre rieles, que iban arrastrados por los por mulas o caballos, donde llevaban al enequema a la desfibradora. Son recuerdos muy bonitos que viví estos días con mi hermano, con su familia. Me la pasé muy bien gracias a ellos, que me hicieron sentir ahora sí parte de su familia. Muchas gracias, hermano. Y como muchas veces nunca nos habíamos reunido, así como nos reunimos esta vez. Nos reuníamos un día, dos días, día. Pero estos días tuve 5 días en el pueblo. Paseamos, comimos, bebimos. Todo muy bien. Esta es parte de la desfibradora Santa Rosa. Y esta es otra desfibradora que se llamaba San Felipe Suilem. Aquí nosotros, cuando éramos niños, ayudábamos a nuestro papá en sus tareas de la desfibradora, que era extender la fibra de energía sobre unos alambres, y cuando se secaba, nosotros la recogíamos de los alambres, hacíamos unos manojos grandes y lo metíamos en una bodega. Era nuestra tarea. Pero esa fibra de que daba una, soltaba un polvito y que daba mucha comezón. Me acuerdo que los primeros días que me llevaron a trabajar en esta desfibradora, a hacer esta labor, en la noche no podía dormir porque era terrible la comezón. Aunque te bañara, la comezón te seguía picando el cuerpo. Era terrible, no podía dormir. Porque le pongas alcohol, nada, era. La piel no estaba acostumbrada a ese polvo. Con el paso de los días y de los meses, de los años, se fue acostumbrando mi piel a ese polvo, y ya no me daba mucha comezón. Esa es la entrada principal de esa desfibradora, que está toda abandonada, es monte. Allá veo vehículos abandonados, el edificio abandonado. Era de una familia que se apellidaba Estrada. Era un señor que decía Don Toledo Estrada, que ya murió, se les quedó a sus hijos, que nunca pudieron levantarla. También con el paso del huracán Isidoro en 2012, ya jamás se pudo levantar esta desfibradora. Les quiero comentar que ese día que anduvimos por ahí, había muchísimos motos, un montón de motos que nos corretearon de ese lugar que nos trajo tantos recuerdos a mi hermano y a mí, porque ahí trabajábamos de niño. Teníamos unos 10, 12 años, no sé, que íbamos a ayudar a mi papá con su labor de la desfibradora que trabajaba yo. En cambio, a cambio de que trabajaba mi papá allá, le dábamos una porción de terreno para que pudiera sembrar, hortalizas, más bien era para hortalizas, era, podía sembrar tomate, chile habanero, no sé, lo que tuviese de temporada, sandía, melón, no sé. De último, se hacía la última siembra de ese bagazo que se extendía en los terrenos. Ese bagazo tendría que pasar unos meses para que se friara para poderlo sembrar. No me acuerdo que era un mes, 2 meses. Ese bagazo se sacaba de la
que se acercaban, que se desfibraba la del Enequén, ahí salía un bagazo que se llevaba en carritos y se tendía por esos terrenos. Acá vemos vehículos abandonados, ahí el edificio central donde estaba la maquinaria. Todo eso fue parte de nuestra vida cuando éramos niños. Mucha gente trabajó en estos lugares. Hay un camión abandonado que servía para recoger el quema en los campos y llevarlo a la desfibradora. Todas esas partes que estamos viendo ahorita era de siembra. Eran los terrenos que les decía que sembraban los trabajadores de las desfibradoras y lo trabajaban por las tardes porque la desfibradora trabaja en la mañana y en la tarde los señores iban a sus terrenos a trabajar en su milpa un rato, no por las tardes. Esta es la historia de San Felipe Tuilén en el municipio de Tantún y Tantán. Amigos, espero les haya gustado estas imágenes y si ustedes conocieron en su apogeo esta desfibradora, espero que les traiga bonitos recuerdos. Les pido que se suscriban al canal, que comenten, que compartan, que le den like al video, que activen la campanita de notificaciones. Síganos por Facebook y en YouTube. Nos encuentra como Cancuma Natural en las dos plataformas. Estamos también en TikTok como Cancuma Natural, en Twitter o X como Javier Canto. Y allí vamos a encontrar mucha información. Esos dos muros eran la entrada y salida a esta desfibradora. Me trae bonitos recuerdos que cuando había estado en activa esta desfibradora entraba, me salían camiones, vehículos, mucha gente trabajaba allá. Qué bonitos recuerdos de este lugar. Bueno, de este lado donde más adelante había otra desfibradora que se llamaba Canca Chodot. Era igual de grande o más grande que esta, que también ahí, cuando éramos más pequeños, trabajó mi papá en esta desfibradora. Era mucho más grande que esta, pero en esta ocasión no pudimos ir porque el camino ya estaba cerrado por el monte. Ya le había ganado el monte, ya no pudimos seguir y ya nos regresamos porque estaba peor el camino. Este es el camino que nos llevaba a Cancasono, pero ya no se pudo seguir porque el camino estaba muy cerrado. A ver si la próxima, cuando llevemos un vehículo más viejito que no les lastime la pintura, podamos entrar hasta llegar a esa hacienda, porque se ve bonita esa hacienda que yo recuerdo, porque teníamos como una especie de torre muy alta. Esperemos algún día llegar a este lugar. Estaba como a 6 o 8 kilómetros de donde estamos hoy. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este relato. Mi nombre es Javier Canto y hasta el próximo video. Chao.